Lo tenemos al señor Esteban Naudín en la mesa de Bien de Mañana porque se presentó un proyecto sobre energías renovables, ¿no? Contanos un poco, bueno, bienvenido y contanos un poco. Días. ¿Cómo están? Qué lindo clima, este clima me encanta, ni frío ni calor. Ah, sí, ¿viste? Ideal, ideal, ideal. Sí, es verdad, presentamos un proyecto, en realidad es una iniciativa que tiene que ver con la posibilidad de que el 9 de julio cuente con la generación de energía a través de fuentes limpias, fuentes renovables. ¿Y en qué consiste este proyecto? Básicamente en la posibilidad de acceder a estas tecnologías, que serían las pantallas solares, y que los hogares y las empresas puedan autoabastecerse. Las preguntas que nos hacen en este sentido tienen que ver cómo se accede a esta tecnología, cómo se puede lograr. Bueno, casualmente esta ley está para eso, es un régimen de fomento que posibilita a los hogares y principalmente a las empresas, porque esta inquietud, esta iniciativa surge a partir de una problemática que tiene el 9 de julio con el faltante de energía que existe. Que ha reunido a diferentes también actores en la mesa de la energía, de la cual también formo parte. Y lo que se ha planteado es que seguimos teniendo una mirada conservadora de la situación, es decir, dependemos de un cable que va a llegar en algún momento del 25 de mayo al 9 de julio para tener mayor capacidad de abastecer a la producción, de abastecer a los hogares. Y esa es una manera, de alguna forma, anacrónica, decimos nosotros, porque ya es momento de pensar en el 9 de julio del futuro, de proyectar. Pero no de proyectar desde el aire, de proyectar desde una situación ilusoria, sino desde tecnología y desde formas de generar energía que existen y se utilizan en el mundo. La ley fue promulgada en la época de Macri, 2017. El gobierno de Axel Kicillof sacó la ley de la provincia de Buenos Aires que continúa esa política de Estado. Bueno, es en ese sentido que nosotros desde el 9 de julio lo que queremos y lo que pedimos es que se tomen cartas en el asunto y se declare de interés municipal la generación de energía a partir de fuentes renovables. Bien, perfecto. Hay empresas de 9 de julio que ya lo están poniendo en práctica, ¿no? Hay empresas que ya lo están poniendo en práctica. Yo me les un fiel ejemplo que pasamos por la ruta y lo vemos. Y yo creo que ha sido el empresariado el que ha puesto la agenda por encima del resto de los actores que tienen que ver con la energía en 9 de julio y de alguna forma han marcado el camino. Nosotros desde la política la parte que nos toca es declarar de interés, o sea, presentar los proyectos y las iniciativas que tiene que ver con nuestra responsabilidad y cada uno dentro de la sociedad tendremos que hacer nuestra parte y mirar para adelante porque no podemos esperar. Un ejemplo que voy a poner, el 9 de julio en 3 años, si Dios quiere, este proyecto lo hice con Chachi está tratando de que, bueno, que la obra que está proyectada que llegue a 9 de julio se realice lo más rápido posible porque la verdad hay cuestiones burocráticas, políticas que hay que tratar de atravesar como en toda obra de esta magnitud. Y esta obra, una vez que llega el 9 de julio, va a poder, de alguna manera, va a cuatriplicar la capacidad energética que tiene el 9 de julio. Ahora, mi pregunta es, una vez que llegue ese cable, que va a llegar, para que el vecino lo entienda, una vez que llega ese cable, el 9 de julio va a tener mayor capacidad energética, va a poder abastecer más hogares, va a poder abastecer más empresas. En el término de 10 años vamos a volver a tener el mismo problema que tenemos hoy, que no hay energía en las épocas de mayor demanda, que las empresas no tienen energía. Entonces lo que digo en el mientras tanto, ¿por qué no vamos aprovechando ejemplos de éxito que existen en el mundo, tecnologías que están a mano y leyes que de alguna forma fomentan a través de exenciones impositivas, créditos para poder acceder a este tipo de tecnología, porque es costosa, no estoy diciendo que sea una cuestión barata, sencilla, sí. Pero el Estado, los municipios, a través de los edificios públicos, empezar a brindar y dar ese ejemplo y así ir progresando de manera tal que 9 de julio, en el 9 de julio, el futuro que todos soñamos, no se genere más energía a partir de la quema de combustible como sucede hoy y sucedía en la época de mi abuelo. Eso no va más. Como tener un basural a cielo abierto, lo naturalizamos porque estamos acostumbrados, vivimos acá. Pero no va más, no va más. Bueno, tenemos que ser serios y determinantes a la hora de gestionar en este sentido. Parte de esta gestión que hemos
de alguna forma nos hemos comprometido desde Frente Renovador con Sebastián, con el equipo, y ha tenido buena recepción en el bloque que formo parte, Frente de Todos, presentamos este proyecto. Que seguramente yo confío en que va a ser aprobado, porque es algo que nos atraviesa más allá de cualquier bandera política, como es la educación pública, como es este tema que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que no es solamente un eslogan, es algo palpable, que lo vemos, que lo sufrimos. Sí, que lo sufrimos, y que también es esta cuestión. Los ejemplos están en el mundo, pero como decíamos, están acá en la Ruta 5, digo, de una empresa, de cómo se puede abastecer a través de la energía solar. Es algo posible, se necesita, es esto, por un lado, traccionar diferentes ejes, que desde un lado esté la intención política, la intención empresarial, porque bueno, hay una cuestión que es lo que decís vos, sí, se va a traer más energía, pero también se piensa un parque industrial mucho más grande, que va a llegar un momento que va a tener un límite también. Entonces, un poco esto busca también terminar con esa rueda que siempre, donde siempre hay una limitación. El limitante de energía lo tenemos, dependemos de terceros, dependemos de una obra que está haciendo provincia, nación. Son obras que no, de alguna forma 9 de julio ha quedado en esta agenda, no se ha tomado cartas en el asunto, porque la verdad se ha obviado o por falta de conocimiento de especialistas o falta de presión del propio de nosotros como ciudadanos. Sí. Hoy los chicos, presenté este proyecto y automáticamente se mediatizó. Y los más jóvenes dicen, no podemos creer que recién ahora estén hablando de este tema cuando es algo que está instalado. Sí. Cuando hace 10 años que estamos acostumbrados a que en verano se corte la luz. Todavía nos separamos los días. El 9 de julio. Por eso son cuestiones que sí tenemos que ser... Nada, no podemos naturalizar este tipo de cuestiones. Así como no tenemos que naturalizar la violencia en un ambiente de trabajo, ni entre colegas, ni en ningún ámbito, tampoco podemos naturalizar situaciones que tienen que modificarse. El proceso es paulatino, siempre, como todo proceso, lleva su tiempo. Ahora, hay que dar un punto de inicio. Y creo que esta iniciativa tiene que ver con eso, dar un punto de inicio. Totalmente. Bueno, así que este proyecto, ¿qué pasos va a seguir? Ingresó en el Consejo Deliberante el viernes. Seguramente va a pasar a una comisión el día jueves de la semana que viene. Se va a ordenar. Por ahí pasa la Comisión de Obras Públicas, bueno, en el Consejo se va a resolver, y espero que más pronto que tarde, 9 de julio, declare de interés municipal, y yo creo que el Intendente así lo va a hacer, va a ordenar a sus concejales que así lo voten, porque es por el bien de todos, por las generaciones que nos continúan, que nos suceden. Y este jueves no, pero si Dios quiere, el último jueves del mes de noviembre, que vamos a tener la sesión, se pueda votar, y espero que así sea, y por unanimidad. Totalmente. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un placer venir, como siempre. Así pasaba Esteban Naudín Tete para... Hoy zafó de jugar a todos. Para la mesa de bien de mañana. Otro que zafó de jugar. Hoy zafó de jugar porque está medio apurado. Pero bueno, la próxima lo vamos a hacer elegir. Aparte para que le devuelvas a todos los que te tiraron a vos. Sí, porque me enteré. Supuestamente si es viernes a la noche hay que llamar a Tete Naudín. No, pero no es tan así, ¿eh? No es tan así. Estoy en mi casa todos los viernes y los sábados. Que corbata en la cabeza, que... El pasado te condena. Pero 18 años. Bueno. El currículum uno lo va modificando. Pero por ahí, fiesta de casamiento, diga, te invitan. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta divertirme, me gusta celebrar. Me gusta celebrar la vida, ¿qué voy a hacer? Gracias, Tete, por haber venido. Gracias.